Mis amigos de Jazz Mavi, la vivencia de pesca, ya estamos en otra aventura más. Gracias por estar en sintonía, por ver nuestros videos. Y bueno, ya vamos a comenzar esta nueva aventura. Ya estamos en zona de pesca. Manténganse ahí porque hoy vamos a hacer muy buen video. Vamos a estar empezando con el popper. Temprano nos gusta usar el popper porque podemos hacer alguna captura, alguna jiguagua o jurel bien tempranito. Entonces, vamos allá, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a empezar tirándole a todas estas cosas con el tope. A ver qué hacemos. Vamos. Y bueno, mis amigos, algunas cosas bien importantes a la hora de pescar con el popper, esto tiene que tenerlo siempre en cuenta, es cuando estás trayendo el popper hacia ti, puedes estar usando diferentes formas de recogerlo. Puedes recogerlo dándole dos toques y parándolo, lo puedes traer dándole toques continuamente sin parar, eso funciona muchas veces también. Y lo otro es estar todo el tiempo observando el área de pesca. Si hay algún movimiento en la superficie, alguna carnada saltando, porque ahí mismo puedes tener chance para una captura. Así que tengan esto en mente y les va a ser de mucha ayuda. Y bueno, ahora miren el movimiento que estoy haciendo. Es muy importante que siempre estén prestando atención a cada cosa que voy haciendo, cómo voy moviendo cada señuelo, para que puedan ustedes ponerlo en práctica. Se tiró ahí a superficie, lo que hice fue darle par de clavonazo para asegurarla, ¿ok? Eso es muy importante. Queremos que sea un buen civil amarillo. Vamos, la primera de la mañana, señores. Y estamos con la primera de la mañana. Este popper es letal, letal. Ahí estamos, vamos a enseñarla aquí para que la vean. Un poquito pequeño, pero bueno, el primero de la mañana. Esa es la cosa, seguimos. Bueno, ahí vieron la primera captura. Vamos a hacer otro lance y vamos a ver qué pasa. Vámonos.
popper es muy bueno, la marca es Tsunami y es súper efectivo, súper efectivo. Lo mismo puedes capturar desde una barracuda a jureles, civiles amarillos. Este popper captura cualquier cosa. Te lo recomiendo, si quieres usarlo, úselo y luego me dice su opinión. Así que vamos a seguir intentando. Vamos a cambiar de lugar, vamos a movernos, a ver si tenemos más suerte en otro lado. Vamos, seguimos. En esta pesca algo súper importante es estar todo el tiempo en movimiento. Eso es fundamental, no quedarte estático en un mismo lugar mucho tiempo si no estás cogiendo nada. La idea es estar todo el tiempo moviéndote de lugar, probando aquí, allá, todo el tiempo, porque eso te va a permitir hacer más capturas. Esto es una pesca más deportiva, tienes que estar en movimiento. Buscando tú a los peces, no que, esperando que los peces vengan hacia donde tú estás. Ahí está otra, arriba. Buena, esta está mejor. Esta está mucho mejor. Vamos, señores, vamos. Aquí está la segunda. Aquí está, mire, la segunda, vamos. Esa es la cosa. Ahí está. El pope no falla, caballero, se lo estoy diciendo. Súper efectivo. Ahí está, mire. Ahí está el hombre. Buena captura. Vamos, seguimos. El popper lo puedes traer dándole toques, dos toques y parándolo, o traerlo dándole toques continuos. Así que es algo que puedes hacer a la hora de pescar con el popper. Esta captura la hice dándole dos toques y parándosela, como hice esta captura y la anterior también. Pero por lo general puedes hacer esa variante, porque algunas veces están comiendo rápido y otras veces un poco más lento. Entonces, eso es un tip que les doy ahí. Así que póngalo en práctica y le va a funcionar. Vamos, seguimos. Esta es una bebé, caballero. Aquí está, está pequeñita, entonces la voy a soltar para que después nos dé otras emociones cuando crezca. Se fue. Vamos, seguimos a por la próxima. Y bueno, ya van tres capturas. Aquí bien tempranito, lo que llevo es media hora acá y ya he capturado tres.
y las tres con el popper. Dos buenas y una más chiquita, que ahí como vieron la solté. Entonces vamos a caminar un poquito hacia la corriente. En esta corriente de ahí siempre se hacen buenas capturas. Y es una cosa que por lo general hacemos, tirar en los puentes, en las corrientes. Que siempre hay chance de hacer buenas capturas. Entonces vamos a probar, vamos a tirarle ahí y vamos a ver qué pasa. Entonces aquí está la corriente. Entonces tenemos toda esta área de acá para hacer lances y probar a ver qué pasa. Entonces vamos a empezar tirando. Vamos a empezar tirando así, de esta parte hacia adentro, hacia el puente, en toda la corriente. Y a ver si tenemos suerte y agarramos algo. Vamos, seguimos. Dije, tirando para la corriente es donde por lo general hacemos muy buenas capturas. La otra cosa, a la hora de variar, de recoger, no puede dejar la línea en vano, sino tenerla tensada todo el tiempo, porque si no le das chance al pez. Si quieres cuidar tu carrete, no recoger cuando tienes el pez. ¡So! ¡Vamos! Nos están comiendo las iguagüetas. Aquí está mi gente, la cuarta ya, la cuarta, señores. Aquí está, están picando las pequeñas hoy. Estamos haciendo captura de las pequeñas, pero bueno, estas cuentan y son bien buenas para comer también. Así que seguimos. Vamos, seguimos. Como les estaba diciendo, a la hora de recoger, cuando tienes un pez en la línea, tienes que recoger simultáneamente, no puedes dejar la cuerda, la línea trenzada en vano, porque eso lo más probable es que falles la captura que tienes. Entonces lo otro es, cuando estás recogiendo, no recoger continuamente, sino ir variando poco a poco. Variando quiero decir alando y recogiendo hacia adelante, alando y recogiendo hacia adelante, no con la línea, con la vara arriba y recogiendo todo el tiempo, porque eso lo que te va a hacer es que te va a maniobrar el carrete. Entonces lo mejor de todo es ir alando y recogiendo simultáneamente. Así que esa es la cosa. Seguimos. Entonces, mis amigos, después de escuchar estos consejos que les he dado, escríbanme acá abajo en los comentarios qué creen ustedes, si les funciona así o ustedes lo hacen de otra forma. Comenten acá abajo y déjenme saber. Así que espero les sirvan los consejitos y los pongan en práctica.
Y bueno, si es primera vez, no olvides suscribirte allá en Mávila Vivencia de Pesca y apoyarnos en nuestras aventuras. ¡Vamos allá! Y bueno, mis amigos, ya en este primer lugar, ya hemos agarrado 4. Solté una y traje 3 para allá para el carro y se las voy a mostrar. 3 bien parejitas. Hoy están picando un poquito más chiquitas. Así que esténse pendientes. Si es primera vez, suscríbete. Allá es Mávila Vivencias de Pesca y sé parte de esta gran familia. Así que vamos allá.